Realmente no dejan de sorprenderme tus estrategias comerciales. Gracias. Brindemos por eso. Brindemos. Así que finalmente te saliste con la tuya. Sí, colega, totalmente. Conseguí hacerme con el control total de la empresa. Apreté un poquito, ya sabes, pero todo solucionado. Ahora amplié la red comercial, pero bueno, eso es algo con lo que ya contaba. Realmente estoy contento de no ser tu competencia, porque si no estaría acojonado. Algún día me tendrás que contar cómo demonios aprendiste esto. Algunas cosas las aprendí en la academia, las malas, ya sabes. Pero las peores me las enseñasteis vosotros aquí. Y sobre todo, tú. Serás cabrón. He oído que has tenido algunos problemas con el transporte. ¿Puedo ayudarte en algo? Nada del otro mundo. Fallaron las últimas entregas que llegaron tarde sus destinatarios. Pero la cosa no fue más allá. Moví unos hilos y todo se solucionó. No sabes cómo me alegra oírte decir eso. Porque las noticias que me llegaron eran muy preocupantes. Algo sobre camiones accidentados o cosas por el estilo. Incluso llegué a pensar que no se tratasen de presiones sindicales con tal de conseguir aumentos de sueldo o algo parecido. No. Nada de eso, las trabas habituales, ya sabes. Pero todavía estoy muy bien considerado en las altas esferas, así que moví unos hilos, hice unas llamadas y todo se solucionó. Todo quedó en un simple retraso. Eso sí, dejé de ganar algunos euros, pero estas cosas pasan. Ahora tengo un pequeño problema con Hacienda. Bueno, de momento es pequeño, pero con un espabile igual se convierte en grande. Mañana me reúno con mi abogado a ver si nos ponemos de acuerdo en cómo enfocarlo. Coño, no me asustes. Tú, que eres el listo del grupo, si tú tienes un problema, no sé qué será de nosotros. Tu abogado, mañana, en domingo, sí que me parece que tienes un problema, ¿no? Sí, tío, mañana domingo y con mi abogado. Ya sabes que mi beneficio ha aumentado más de lo previsto el año pasado y claro, hay cosillas que no han cuadrado. Y ahora pues me van a pedir explicaciones. Y como no hablamos de 100 euros precisamente... Pues claro, he pensado mejor que lo hable con el abogado y mejor mañana el domingo. Así no tengo que faltar ni un día al despacho ni inventarme excusas. Ya sabes que hay gente muy suspicaz y las noticias, bueno. Sí, y la competencia se entera de todo. Y a la que te despistas, se ha comido el mercado y no sabes ni por dónde vienen los tiros. La competencia es lo que no es la competencia, que ya sabes tú que las cosas están cada vez más y más apretadas. Joder, ¿no os he dicho que no me llaméis a este teléfono nunca? Sí. ¿Y no podéis arreglarlo vosotros? Bueno, vale. Voy a hacer lo posible. Jefe, los rusos, que si no voy yo en persona, no firman el pacto. Os he dicho siempre, los negocios son primero. Venga. Bueno, vale. Amigos, momento de atención, por favor. Es costumbre en nuestra comida anual de Navidad que os suelte un discursito. Pero este año he recibido la visita del espíritu de la Navidad. Y me ha pedido encarecidamente que no os torture demasiado. Así que, ¿quién le va a negar un favorcito al espíritu de la Navidad? Señores, os invito a que brindemos porque los negocios nos vayan viento en popa. Para que nos sigamos reuniendo, pues como siempre,
nos hemos reunido estos últimos 10 años, y para que en el peor de los casos las cosas vayan como nos van ahora, señores. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chicos, yo no sé para vosotros, pero para mí, aunque sea sábado, es un día de muchísimo trabajo, y sobre todo a partir de las 7. O sea, sé que por mi parte, es hora de abrirse. Colegas, me apunto. ¿Sabes, Rovira? Si para ti es tarde, para mí ya ni te cuento. O sea que segundo la moción. ¡Eo! Mirad lo que hemos encontrado entre los libros. El DVD del Padrino. ¿Creéis que el jefe me lo prestará? ¿Y cómo podemos saberlo? Pregúntaselo a él. Oye, por cierto, ¿dónde se ha metido el jefe? No sé. ¡El jefe! ¡Y coño, haced algo que no se mueve! ¡Estoy perdido! ¡Estamos perdidos! ¡Venid! No nos libramos. Se nos va a caer el pelo, ya lo veréis. De esta se nos cae el pelo. Lo siento, chicos, pero debo insistir. Debemos llamar cuanto antes, sin más pérdida de tiempo, a la poli. Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando, que se nos va toda la mierda. Pero igualmente se nos va a ir. No sé, si tomamos la iniciativa, quizá salimos bien parados. ¿Bien parados? Sí, ¿qué pasa? Que en vez de 20 años nos van a caer 10. Venga, hombre, no me jodas. Sed positivos, colegas. El que está ahí es el jefe, el capo di capi. ¿Quién va a querer destaparlo todo? Veréis cómo el asunto se entierra. ¿Nos parece? ¿Enterrar? Sí, segurísimo que va a haber un entierro, sí. El nuestro. No seáis gilipollas. Ha sido un accidente. Somos gente de lo más honrado y tenemos nuestros recursos. No olvidéis que somos quienes somos, coño. Sí, unos pringados de mierda. Ya habré yo los titulares. No nos queda otra. Hemos de llamar a la policía ya. Sí, compañeros, sí. Llamemos a los uniformados. Ya veréis qué divertido nos lo vamos a pasar cuando lleguen aquí y se encuentren el cadáver del comisario jefe y se pregunten qué estaba pasando. Ya veréis qué bien nos lo vamos a pasar. Porque recuerdo, compañeros, que todos estamos de servicio. Pero, llamad a la policía. Uy. Pero si resulta que la policía somos nosotros.